encuentre, siempre usted va a entrar debajo de una atmósfera que esa iglesia fue establecida por Dios. Cada iglesia tiene su propósito, cada iglesia tiene un ministerio que cumplir para el Señor, y cada uno de nosotros tenemos un ministerio que cumplir para el Señor. Por eso es que es importante que reconozcamos dónde Dios nos quiere tener, para que nosotros podamos echar raíces y dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando nosotros echamos raíces y empezamos a dar fruto, entonces nosotros sabremos que estamos donde Dios nos ha plantado y Dios quiere que crezcamos y florezcamos. Amén. Amén. Y cada iglesia, mire, la iglesia es como el campo, por eso el Señor lo comparaba mucho con el campo, con las minas y demás, porque dice, él mismo se comparaba, dice, porque si cae la semilla del trigo, dice, y no muere, es infértil. Dice, pero cuando la semilla cae, dice, tiene que morir para que nazca el fruto de ella. Entonces, él mismo se ponía como una semilla. Y ponía el campo como la tierra que es la iglesia. Entonces dentro de cada iglesia tiene un propósito. Usted dice, es que yo llego a una iglesia malísima. Yo solo le digo, cada uno de nosotros tenemos la iglesia y el pastor que nos merecemos. Si usted llega a una iglesia malísima, es por dos cosas simplemente. Una, porque usted la buscó por su propio guianza, por su propia mente, por su propia concupiscencia, porque a usted le gusta esa clase de iglesia. Pero no va a crecer, no va a hacer la obra que Dios lo mandó a hacer, porque no es ahí donde Dios lo quiere tener. Segundo, cuando usted llega a una iglesia, aunque no le guste, aunque como dice el hermano, ya me quería salir corriendo, pero si Dios ahí lo quiere tener, ahí lo va a tener. Porque es como usted va a crecer, amén. Y así nos sucede a muchos. A muchos no queremos estar, pero no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios quiere para nosotros. Y este ministerio está corriendo, y por eso estamos celebrando y vamos a celebrar. Yo me doy cuenta, y en lo que es la enseñanza bíblica, hay una parte que se llama la enseñanza profética, y la enseñanza profética se maneja mucho, todos los profetas manejan la numerología y la simbología de la Biblia. Si usted se da cuenta, los principios, antes de que se escribiesen las palabras, antes de que se escribiesen las letras, no existían letras, sino que existía, se llamaba el pictograma, donde eran símbolos de animalitos y demás con los cuales se escribía, y esos eran las letras. Bueno, de ahí salió el valor a las letras. Cuando nosotros vemos una palabra, vemos, por ejemplo, ahí vemos faith, hope and love, nosotros eso es todo lo que vemos. Si nosotros vemos aquí, vemos el 2019, nosotros es todo lo que miramos, 2019. Pero en la simbología o en la numerología bíblica, cada letra y cada palabra tiene un significado diferente. ¿Alguien se recuerda lo que dice la Biblia? ¿Cuántos fueron los que salieron del pueblo de Israel? Le voy a decir algo simplemente con eso. ¿Alguien se recuerda cuántos dice la Biblia que salieron del pueblo de Israel? Éxodo 38:26. Alguien búsquelo corriendito. Allí es donde hacen el primer censo, ordenado por Dios. Y se dan cuenta cuántos fueron los hombres, sin contar mujeres ni niños, porque no se contaban en ese tiempo, sino solamente los hombres mayores de 25 años. Y es el primer censo que se hace ordenado por Dios. ¿Alguien ya lo tiene por ahí? Amén. ¿Cómo dice? 38:26. Medio ciclo por cabeza. ¿Cuántos fueron? 603,550. Esos fueron los hombres, sin contar mujeres ni niños, que salieron del pueblo de la esclavitud de Egipto. Ese es el primer censo. Yo dije 25 años, perdón, eran 20 años arriba. Continúe, hermano. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo. Hasta ahí, nomás era primeramente la cantidad que me importaba, la de arriba. Grábese nomás eso. ¿Cuánto era la cantidad que se ocupó? 100 talentos de plata. Solamente guarde eso ahí. Que es, ¿eso sirvieron para qué? ¿Para edificar qué? Las bases. Léale ahí. Las bases. Las basas del santuario.
y las basas del velo, 100 para o sea, para poner buenos cimientos y demás, se ocuparon 100 talentos para fundir las basas del santuario y las basas de los velos. O sea, el velo era eso que cubría entre el lugar santo y el lugar santísimo. Grábese eso en su mente solamente, después lo vamos a ocupar. Pero estoy entrando ahorita, voy a entrar a la numerología. Ahora, con esto quiero hacerle antes algo bien, un énfasis en que no se base usted en horóscopos y en numerología, que para ver qué dice esto y que para ver qué dice el otro. No. Todo lo que Dios quiera se lo va a explicar a través de la Biblia. Y si usted no conoce bien lo que es la palabra de Dios, usted se va a meter ahí a querer que le adivinen hasta en las cookies esas o galletitas del panda. Ay, a ver qué me dice, a ver qué dice para mí. Ay, sí dice que voy a tener suerte y fortuna. No, hombre, si no tienes a Dios, no tienes nada. Así te diga el mago de Oz lo que te diga, no vas a tener nada. Eso no es nuestra base. Lo que yo me enfoco es porque dentro de lo que es la revelación bíblica, tenemos que entender cuáles son las llaves o los parámetros para poder entender la palabra de Dios y tener la revelación. Cuando dice la Biblia que salieron 603,550, cuando nosotros miramos y hacemos las cuentas, puestas las letras de cada número, porque cada número tiene una letra, cuando nosotros vamos al hebreo o al griego, lo que tú quieras, y tú pones las letras que de cada número y haces la cuenta, ¿sabes qué es lo que dice? No es lo que dice 603,550, sino que dice unas palabras que quiere decir todos los hijos de Israel. Y cuando dice todos, está incluyendo que salieron mujeres y niños. Digo todos. Entonces, por eso nos da una cantidad la Biblia que dice 603,550. Porque en las letras, simbólicamente, o lo que quiere, como tú le quieras llamar, en la numerología, lo que quiere decir esos números, 603,550, quiere decir todos los hijos de Israel. Entonces, cuando te dice salieron 603,550, la Biblia te está diciendo salieron de la esclavitud todos los hijos de Israel. Alabado sea el Señor. ¿Lo ves? Es por eso que es importante y interesantísimo conocer lo que es la numerología bíblica. Ahora te lo voy a explicar. El domingo hablábamos de los tres tiempos de Dios. Hablábamos del tiempo Kairos, que era el que más estábamos mencionando. Hablamos del tiempo Pleroma, hablamos del tiempo Kairos, hablamos del tiempo Cronos. Hoy te voy a hablar precisamente de lo significado de la numerología. No te voy a hablar de números, te voy a hablar de un número en especial, porque es el que me interesa en este día. ¿Cuál número será el que me interesa en este día? 7, dice la hermana. ¿Alguien sabe qué número me interesará? Cuando usted escribe el número o la fecha en cualquier papel, escribe 01 del 01 del 19, ¿verdad? Ahora mira, déjame te digo, desde aquí te va a empezar a hablar Dios. 9 más 1, ¿a qué año vamos a entrar? Aleluya, al 10, desde aquí te va a empezar a hablar Dios. Por eso te estoy diciendo, y te estoy diciendo que los números no solamente significan, amado hermano mío, números. En la Biblia los números tienen tres significados, no significan solamente un número como nosotros lo estamos mirando. Cuando yo estuve sacando todo esto de la numerología y demás, entonces me empezó a dar algunos números que me estaban hablando a mí. Y dije, bueno, ¿yo qué tengo que ver con el año que entra? Bueno, soy el pastor. Pero entonces empecé a sacar mi nombre, empecé a sacar. ¿Y sabes qué me daba exactamente, amado hermano mío? Me daba 4 ochos. Yo soy el chavo del 8. Nací el día 8, en la cama 8, a las 8 y en el cuarto 8. Y llega mi esposa y me dice, no te creo, yo tú no. Y cuando yo saqué lo que mi número quiere decir, las cuentas de mi nombre, exactamente me daba eso. Entonces le digo a mi esposa, mira, ven, yo bien emocionado la traje y le empecé a mostrar y me dice, no te creo. Ay, ahorita, pum pum, saco el Miami, ni siquiera necesita marcar el número, nada más te vas y saco el, ¿cómo se llama ese que cuando está por Facebook, el Messenger? Porque ahora ya ni siquiera usamos el número telefónico, ¿verdad? Y nos vamos a Messenger, my friends, y le aprieto my mom y pum, le pone, empieza a sonar y contesta my mom. Uno cuando está por acá, mom, le llega y luego brin, y luego me dice, hola mijo. Usted sabe, la mamá, ¿no? Ya sabe que es el consentido. Y luego le digo, mamá, yo tengo un problema, le digo, aquí mi esposa incrédula, le digo, no cree que yo soy 4 ochos.
Y dice ella, no, me dice, bueno, al principio a mí me había dicho, no, que eres tres, ¿no? Eras 3:8, no se acordaba ella exactamente del número del cuarto. Dice, pero lo consultó y luego ya después me volvió a llamar y me dice, ¿sabes qué? Dice, era el cuarto número 8, en la cama 8, a las 8 y el día 8, alabado sea el Señor. Ya le hablo yo y le dice, mire, mi esposa no cree que soy 4:8. Y luego ya ahí estaba, pues se lo puse en speaker, por usted sabe, cuando le pican a uno la cresta, ¿verdad? Le pongo el speaker y le dice, no, sí es 4:8, alabado sea el Señor. Bueno, pero todo esto me metí solamente porque yo estaba sacando la simbología del número 10, que es a donde nosotros vamos a entrar en este año. Entonces, ya no te voy a hablar más de lo mío, y si tú quieres saber de lo tuyo, primeramente tienes que conocer la numerología bíblica para que lo puedas sacar, porque si no, lo que vas a estar haciendo es adivinación, y la adivinación Dios la aborrece, es como, ¿cómo se dice? Abominación delante de sus ojos, amén. Nosotros no nos basamos a lo que dice la numerología ni nada de más, solamente que esté en la palabra de Dios. A eso es lo que a nosotros nos interesa y a lo que nosotros nos enfocamos, amén. Pero los números en la Biblia tienen tres simbología, tienen tres símbolos, tienen tres métodos de cómo mirar los números. Número uno es la cantidad. Cuando usted ve un número, indica una cantidad. Por ejemplo, ahorita leyó a la hermana y leyó 603,550. Si nosotros no conociésemos lo que quiere decir el significado, cuánto vale cada letra, nosotros lo único que estamos mirando es que salieron 603,550 de la esclavitud. Pero cuando nosotros sabemos no solamente la cantidad, porque eso es lo que indica el número, la cantidad, sino que entendemos el simbolismo y entendemos el mensaje. Ese es el número dos, es simbolismo, cantidad, número uno. Número dos, simbolismo. Y número tres, mensaje. Eso es lo que significan los números en el hebreo. No tienen solamente un número, sino que es un número, significa la cantidad, también significa un símbolo y también significa un mensaje, como el que nos está dando ahí en Éxodo 38:26, que dice, salieron 603,550, que quiere decir que salieron todos los hijos de Israel. Está combinando la numerología, está combinando la cantidad con el símbolo y el mensaje que nos quiere dar, para que nosotros entendamos que no solamente está hablando de los hombres a mayores de 20 años, sino que está incluyendo aún a los niños y a las mujeres. Amén. Entonces, ¿qué significan los números en la Biblia? Tres cosas. Número uno, cantidad, simbolismo y mensaje. Nomás alguno que me preste atención. Significan cantidad, simbolismo y mensaje. Eso es lo que significan los números en la Biblia. Ahora quiero que te vayas metiendo en esto, porque si tú estás aquí, te dije que cada iglesia tiene un propósito. Cada iglesia tiene un propósito que cumplir en la obra del Señor, sea buena o sea mala la iglesia. Aún la iglesia católica tiene un propósito de parte de Dios, porque si no, ¿cuántos de ahí nos salimos? Un montón salimos de ahí. Y que ahí Dios nos empezó a enseñar, nos empezó a hablar, porque muchos cristianos se la pasan en su casa con los laureles en la cabeza y no evangelizamos. Entonces, por eso Dios nos tiene que agarrar por otros lados, pero cuando es tiempo, de ahí nos saca y nos trae a los pies de Cristo Jesús. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, la cantidad. Te lo voy a explicar y te lo voy a enseñar para que lo vayas teniendo en tu mente. La cantidad es un significado parecido a los nuestros, solamente números. Eso quiere decir cantidad. Números que no son simbólicos ni encierran ningún mensaje oculto. Simplemente se refieren a la cantidad de años, personas, distancia o algo mencionado en un texto bíblico. Eso es la cantidad. El simbolismo es un número, es el que no indica cantidad, sino que expresa una idea, un mensaje distinto a una simple cantidad. La asociación entre ambas realidades es desconocida para muchos. No cualquier número quiere decir esto, no, sino por eso le decía que esté en la Biblia, para que nosotros lo podamos interpretar tal y cual la Biblia nos está diciendo que lo interpretemos. Y el tercer simbolismo o mensaje o sentido del número en la Biblia es el sentido gemátrico, no gramático, gemátrico, cuando se combina el mensaje con un número. En las lenguas hebreas y griegas, las letras tienen un valor simbólico, numérico. Así sería la A, el 1, la B, el 2 y sucesivamente. El número obtenido con la combinación de las letras se llama gematría o gemátrico. En cada cifra puede haber escondida una palabra
que no significa solamente los números, como es lo que ya leímos nosotros ahorita, de lo que es la cantidad que dice salieron del pueblo de Egipto, de la esclavitud, cuando se hace el primer censo, que está hablando de todos los hijos de Israel. Ahora, ¿por qué estoy entrando en esto de los números? Porque tienes que conocer a dónde nos lleva el Señor. Nosotros estamos un año avanzados, gloria sea al Señor, porque nosotros estamos contando en lo espiritual, mientras en la tierra se está contando en lo natural. Ahora, si tú te metes al Google y empiezas a investigar, ahí tienes que investigar de buenas fuentes la numerología, porque hay muchos católicos que te dicen cosas distintas. ¿Dónde te estás dirigiendo? O si no, te vas a desviar por otro lado. Pero cuando estamos hablando, nosotros vamos a entrar al número 10 espiritualmente del ministerio. El ministerio cumple 10 años de estar desarrollándose en la obra del Señor como ministerio. Entonces, en lo natural está corriendo el año noveno, 10 y 9. En nosotros estamos corriendo ya en el 10. Entonces, el número 9 para nosotros fue un número un tanto difícil, porque el 9 significa el número de definición. O sea, en otras palabras, ¿te afirmabas o te afirmabas, hermano? Y a cual más, cual menos que usted le pregunte, que pasamos el año en esta congregación, inclusive a los que apenas van llegando, les empezó a ir de una manera atrofiada, de una manera difícil, de una manera que decían, bueno, pero ¿qué está pasando? Pero el propósito era de que permaneciésemos y pasáramos definidamente hacia dónde estamos caminando, qué es lo que estamos haciendo. La mayoría de nosotros, porque ya tenemos mucho tiempo en el Señor y no nos hemos definido, no nos habíamos definido, estábamos todavía entre sí, entre no, dice el hermano, tanto tiempo y apenas vengo a empezar a aprender. Teníamos una hermanita que tenía 80 años, la hermana Elida, no me recuerdo cuántos años, ya grande, años y años en el evangelio, y nos decía, cada vez me decía, pastor, tantos años, dice, y apenas vengo a aprender, dice, ¿cómo voy a creerlo? Ahora, no creas que lo digo porque yo lo enseño, no, sino porque aquí a todos juntos nos enseña la palabra de Dios. No es, aquí no es el pastor el que te enseña, aquí no decimos mi pastor dice, aquí decimos la Biblia dice, porque la Biblia aquí es la que nos enseña, no el pastor, amén. Como lo que te estoy enseñando ahorita de la geometría y demás, de los números, simbología, todo eso no lo enseño yo, a mí me lo enseña la Biblia, y como yo te dije, yo soy el escalón para que tú subas más arriba que yo. A mí me toca estudiarlo, yo te lo comparto, y cuando tú lo llevas a la revelación, lo llevas a la práctica, entonces estás arriba de mis hombros, vas a ir un escalón más arriba que yo. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros vamos en el año décimo, nosotros vamos a pasar a un año, aquí es donde te voy a empezar a decir las cosas, donde entramos. El año 10 significa, si tú lo estudias por otras fuentes, necesitas llegar a las fuentes benedictinas, significa, dicen ellos, que es un cierre, ni me quise interesar porque eso no me interesa, pero para nosotros en la Biblia el número 10, y ahorita te lo voy a dar con lecturas bíblicas y demás, significa juicio. ¿Qué significa el número 10? Juicio. Eso como que nos sentimos así como que, ¡ay, voy a temblar porque ahora viene el juicio de Dios! No, mira, amado hermano, el año noveno era el tiempo de la definición. Era donde te afirmas o te afirmas. Y te empezaron a llegar pruebas y tribulaciones, y de en ti estaba, o te ibas o te quedabas. ¿A cuánto no le vino que ya casi no la contabas un año más con nosotros? No, sea honesto, sea honesto. Mira, ahí hay un montón que ya de perdido, que decía ya, o sea, que ya sentías que te habían jalado de aquí, pero por misericordia del Señor todavía estamos aquí. Era lo único que tenías que hacer, porque ahora te digo, vamos al año de juicio. Pero lo que tú no sabes, y cuando oímos juicio nos asustamos, es que cuando estamos hablando de juicio es cuando nosotros entramos delante del gran trono y somos juzgados. Pero lo que no sabes es que la palabra del Señor dice, porque si hemos pecado, abogado tenemos para con el Señor. Ahora, no es un abogado solapador, es un abogado tipo Pastor Juan de Dios. A lo justo, justo, y a lo injusto, injusto. Pero lo que nosotros nos cuenta es lo siguiente, que todo lo que el diablo hizo en este año, vamos a entrar al tiempo del juicio. Pero ¿qué es lo que sucede en un juicio? Mira, dos cosas suceden solamente.
O te encuentran culpable o te declaran inocente. Y si te declaran inocente, entonces te tienen que remunerar, amado hermano mío. Y esa es la intención de esta noche, es que el diablo va a quedar avergonzado y vamos a salir victoriosos delante de la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria sea al Señor. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Y cómo sabe usted que yo voy a salir victorioso? Porque todo lo que está transcurriendo, como te dije, algunos ya casi no la contábamos, ¿verdad? Que nos queríamos regresar o que ya nos sacaban, pero si tuvo el Señor misericordia y logramos estar hasta hoy, este día aquí, y logramos salir de aquí en este día, o bueno, más bien dicho mañana, vamos a salir victoriosos, hermano, te lo puedo asegurar, porque ya lo que tenías que haber pasado, ya lo pasaste. Ahora viene el tiempo de la retribución. Y te voy a explicar cómo y te voy a explicar por qué. Ahorita voy a entrar a las citas bíblicas, pero primero quiero explicarte lo siguiente. Una de las cosas es como te estaba diciendo. La mayoría de la gente nos gusta escuchar la prosperidad y demás, pero si no sabemos cómo llegar a la prosperidad, jamás la vamos a obtener. No importa que pactes, no importa que hagas lo que hagas, no la vas a tener. Aquí hay muchos que pactaron de a 500 y de a 1000, hacían filas. Decían, yo nomás 300, usted pérese, todavía no estoy llamando a esos. Alabado sea el Señor. Pero aquí no se trata de eso, aquí se trata de entender la palabra de Dios. Esos que pactaron, a ver, yo le digo, ¿dónde está la prosperidad? Más pobres quedaron. Pero aquí cuando sabemos qué es lo que estamos haciendo para Dios, es cuando llega la prosperidad a nuestras vidas. Es de la única manera que vas a ser próspero, conociendo la palabra de Dios y cumpliéndola. Déjame entro ahí, porque ayer, el día domingo, sí, ayer, estábamos hablando un poquito de eso y te dije, no, mañana te explico lo que es eso. Estábamos hablando acerca de los diezmos. ¿Y sabes por qué entré ayer de los diezmos? Porque te dije que era para hoy, que hoy te iba a hablar de eso. No te voy a hablar de que diezmes. No, amado hermano mío, aquí no te exijo que diezmas. Hay una pequeña parte donde sí, una cláusula donde sí decimos, bueno, si usted va a hacer esto, usted tiene que diezmar, porque tenemos que ser testimonio de lo que estamos haciendo. Amén. Pero si usted viene y se sienta y usted no visita, usted es un miembro de la iglesia, es cuestión de usted y Dios. Nosotros enseñamos, el que cumple o no cumple es usted. Es por eso nosotros enseñamos lo que es el pecado. Por eso muchas personas dicen, ay, qué dura es la palabra, porque aquí no te voy a apapachar, hermano. A mí Dios no me trajo a apapachar a las personas. A mí Dios me trajo a decirle a las personas lo que es pecado para que la gente lo pueda entender. A eso es a lo que me trajo Dios a mí aquí. Aquí no estamos con que le ponemos maquillaje y que no vamos a decir bastardos porque se oye muy feo y la gente se siente ofendida. Si tú has ido al instituto bíblico, te han dicho, no lo menciones así, menciona hijos ilegales. No, hermano, la Biblia no dice así. Es que la gente se siente ofendida. Pues cómo no se va a sentir ofendida si están ofendiendo a Dios. Ya muchos han ofendido a Dios. Entonces es justo ahora que la palabra de Dios se les dé tal y cual la palabra de Dios lo dice. No que el pastor sea duro o difícil. No, es que cuando uno se siente confrontado, se siente ofendido. Entonces, pero cuando la palabra de Dios habla, mira, los que nos sentimos ofendidos, entendemos y decimos, perdóname, Señor. Entonces hay un redargüimiento en nuestros corazones, porque se nos está hablando con la verdad y no se nos está hablando ahí como dejándolo pasar. Y sí, compadre, no te preocupes, que al cabo Dios ya lo hizo todo y Dios te perdonó. No, hermano, lee bien la Biblia para que puedas entender que Dios ya lo hizo. Claro, Él pagó el precio de la salvación, y el precio de la salvación es para todos, para el asesino, para la prostituta, para el mendigo, para todos. El que quiere ser salvo es salvo, y el que no es, nunca lo va a ser. Alabado sea el Señor, amén. No lo digo yo, la propia Biblia lo dice. Dice, porque para los que creyeron, lo aceptaron, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, pero para los que no creyeron, ¿qué dice? Ya son condenados. Entonces, la salvación es para todos. Ya Cristo lo hizo, ya Cristo pagó el sacrificio de que nosotros pudiéramos ser salvos por la sangre y la misericordia del Señor, amén. Pero de ahí en más corresponde a nosotros hacer lo que la Biblia dice para que podamos estar en rectos con Dios. Hablábamos de los diezmos, porque no te voy a pedir que diezmes, como te dije, esa es obligación tuya y con Dios. Si está en la Biblia y tú crees de Génesis, Apocalipsis, ahí te va a hablar la Biblia. Si tú dices, no, yo nomás creo del Nuevo Testamento para acá, léete el libro de los Hebreos, porque ahí te va a hablar Dios de los diezmos, cómo se tienen que hacer y por qué se tienen que hacer los diezmos. Ya si no crees, pues no es cuestión mía, yo no te voy a obligar ni te voy a hacer que lo hagas. A nadie le hacemos ni a nadie le pedimos, amén. Aquí el que mantiene la iglesia es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Gloria sea al Señor. Pero estoy hablando de los diezmos porque una de las cosas es de que nosotros tenemos que tener un fundamento, una base bíblica. Yo te hablaba cuando Dios jamás pensó en poner los diezmos. Dios jamás habló de diezmos. Estoy hablando de diezmos porque es la décima parte. ¿La qué? ¿Y qué es la décima parte? El número 10. Por eso estoy hablando solamente de los diezmos. Ahorita te explico. Dios jamás hubiera pensado en hablar de diezmos. ¿Pero por qué habla de diezmos Dios? Porque Dios miró el corazón y la Biblia nos lo dice, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Nos dice que donde está tu corazón, también donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Entonces cuando Dios empieza a hablar de diezmos y ofrendas, no empieza a hablar, amado hermano mío, para sacarte algo a ti. Porque si algo nosotros entendemos y nosotros mismos lo decimos, todo lo que tengo es de Dios. Pero mi cartera todavía no se convierte. No, hermano, eso no se vale, ¿verdad? Cuando hacemos y entendemos la palabra de Dios, sabemos que todo proviene de Dios. Entonces, Dios estableció el diezmo. Si Él lo estableció, aquí está en la palabra de Dios. Y dice, y cuando llegue y diezmarás, y bueno, habla de tantas cosas. Ahora, muchas personas que no creen en los diezmos dicen, no, pero es que los diezmos no son para el Señor. La Biblia nunca dice que los diezmos son para Dios. Nunca dice la Biblia que los diezmos son para Dios. Lea la Biblia, por eso le digo, tiene usted que entender lo que la Biblia habla de los diezmos, para quién son, cómo se utilizan, para qué son los diezmos, para qué sirven los diezmos. Aquí mucha gente se asusta que nosotros nomás pedimos ofrenda los domingos, entre semana, oración, discipulado, nunca pedimos ofrenda. ¿Sabe por qué? Porque aquí la casa la mantiene papá Dios, y aquí los líderes sabemos nuestras obligaciones para con Dios. Aleluya. Así de que si hubiera o no hubiera gente, habemos líderes que sabemos nuestra responsabilidad para con Dios, y ahí es como Dios hace que la obra esté funcionando. Amén. Por eso le dije que había una pequeña clausulita allí donde sí dice, pues si vamos a servirle al Señor, le vamos a servir parejos, creyendo de Génesis a Apocalipsis, y si no, mejor ni le creíamos. En otras palabras, no estamos adaptos para servir, o no podemos servir en ese ministerio por la cuestión de que no estamos creyendo lo que se enseña ahí. Amén. Solamente por eso. Pero bien, entonces la base es eso. ¿Y por qué estoy hablando de los diezmos? Porque el diezmo es la décima parte de nuestras ganancias. Cuando somos irregulares en nuestros diezmos, estamos dañando la simiente de nuestras finanzas. Cuando nosotros somos irregulares en nuestros diezmos, estamos dañando la simiente de nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque los diezmos no los instituyeron los pastores, los diezmos los instituyó Dios. Por eso yo le digo, yo le enseño, usted cumple, cumple. Si no, no es mi cuestión señalarle ni decirle cumpla. No, no es mi cuestión, pero mi cuestión es enseñarle. Porque por eso muchas personas quieren llegar a la prosperidad y están en la iglesia y dicen, pero ¿por qué este tiene más que yo? Y mire este cómo está, y nosotros no tenemos. Porque si nosotros somos irregulares en nuestros diezmos, estamos dañando la simiente, que dice, y le darás a Dios la décima parte. Entonces, si nosotros estamos siendo irregulares con Dios, ¿cuál es el compromiso de que Dios de que Dios tenga que darnos a nosotros? Soy su hijo. No, amado hermano mío, entonces usted no sabe ser padre. Porque cuando nosotros somos padres y nosotros estamos creciendo a nuestros hijos en la casa, cuando nuestros hijos ya están en la edad de crecer, de ir a trabajar, los mandamos a trabajar, porque es responsabilidad de los padres enseñarles todo eso a nuestros hijos. Y cuando ellos ya salen a trabajar, nosotros, ellos llegan a la casa, y cuando ya empiezan a cobrar su dinero y todo, se les cobra una cuota o se les pide una cuota para que ellos aporten a la casa. No estamos hablando de que les van a cobrar la renta y todo, pues mejor que se vayan a rentar a otro lado, pero sí de enseñarlos, porque eso es parte de hacerlos responsables. ¿Cuántos dicen amén, padres? Porque si usted no está enseñando eso a sus hijos, usted no está enseñando a sus hijos a ser responsables. Después sus hijos salen y se atrasan en las rentas, y se atrasan para darle el chivo a la mujer. Bueno, los hacemos unos irresponsables totales, porque no les hemos enseñado, como dice la escritura, entrena al niño en tus caminos, y cuando sea grande no se apartará de él. Entonces nosotros desde pequeños tenemos que empezar a enseñar a nuestros niños en las obligaciones que tienen en el hogar, para con Dios, para con la esposa, para con los maestros, para con los adultos. Nosotros comentábamos hoy con mi esposa y decíamos, nosotros nunca fuimos así cuando fuimos jóvenes, porque hoy en día, usted sabe, los jóvenes aquí son bien irrespetuosos, hermano. Se lo digo por lo mío, no sé lo de usted, pero son bien irrespetuosos. Y yo no sé en qué manera lo sean los suyos, y no crea que maltratan, y no, nada de eso. Pero para mí, yo soy un poquito más estricto, y para mí es irrespetuoso hasta que me voltean a ver así, como se me hace falta de respeto. Y yo sé que son muy irrespetuosos, pero no nomás los míos, también los suyos.
Y por eso mi hija le contestó de una manera que no me agradó a mi esposa, y me volteé a mirar a mi esposa y le digo, no deje que te hablen así. Y luego dice, es que nosotros nunca fuimos así. Y luego dice ella, pues es que a nosotros nos enseñaron el temor a los adultos, nos enseñaron que había que respetarlos, nos enseñaron que había que respetar y hablar de cierta manera con nuestros mayores, especialmente si eran nuestros papás. Y aquí no, hermano, aquí permitimos que los hijos le digan, lo maltraten, hasta te peguen, hermano, por Dios. Y eso es una falta de respeto. Entonces por eso le digo, nosotros tenemos que enseñar, porque si como padres no estamos enseñando a nuestros hijos la educación para la esposa, para los adultos, cuando esos hijos salen de la casa y tienen sus propias casas, ¿cómo crees que van a ser? ¿Tú crees que van a respetar a la esposa o al esposo? No. ¿Y por qué? Porque tuvieron padres que no les enseñaron el respeto. Si no respetan la autoridad, los hijos, si no respetan la autoridad del papá y de la mamá en la casa, eso no van a respetar la autoridad ni del pastor. Bueno, el pastor, gloria a Dios, que aquí todos los jóvenes que tenemos, gloria a Dios, que yo le doy muchas gracias al Señor que me respetan. Pero si no los enseñamos a respetar, amado hermano mío, no van a respetar a sus maestros en la escuela. Mira ahora cuánto no cosas no suceden en la escuela. No van a respetar a sus patrones en el trabajo. No respetan, porque los padres no nos estamos ocupando de enseñar a nuestros hijos. Pero como no es clase de padres, pero entra dentro de lo que es la educación, y yo te estoy enseñando lo que es la educación de tus finanzas, para que no dañes tu simiente de tu finanzas, hermano mío. Si tú eres irregular, entonces ¿qué obligación tiene Dios? Pero Dios no tiene obligación. Dios dice, yo honraré a los que me honran. Entonces cuando nosotros entramos en lo que es la honra no solo significa decir, ay papi te amo mucho, ay mami te quiero mucho. ¿Cuántos de aquí honran a su papá y a su mamá? Ay, qué poquitos. Hermanos, ¿cuántos de aquí honran a su papá y a su mamá? Ah, ya se arrepintieron, ¿verdad? Arrepiéntase, porque de eso se va al reino de Dios. Cuando nosotros los honramos, no solamente es decirle, qué bonita estás, mami. Mami, te quiero mucho. No, es ayudarles. Ayudarles. Pero es que mi mamá gana más que yo. ¿Y a nosotros qué? Nosotros tenemos que aportar, o de vez en cuando, si es una persona que no necesita, pues de vez en cuando, mándale un regalito, hazle, no solamente con una palabra bonita, sino llévale un regalito, llévale algo. Mira, a mí me pegó una enseñanza el Señor tremenda. Yo trabajaba en un lugar donde yo ganaba, digamos, 4 o 5 veces más lo que un empleado regular ganaba. Y uno de ellos, el que me trajo a los pies de Cristo, un día me dice, te invito a almorzar. Y ya me había hablado bastante del Señor, yo siempre nunca había querido. Y yo dije, me vas a querer hablar del Cristo. Dice, no, mira, no te voy a hablar de la iglesia para nada. Ok, bueno, si es así, sí, vamos. Y me llevó, pero me llevó, yo no sabía, Dios me llevó para darme una lección con él. Entonces voy con él, vamos a almorzar. Y cuando terminamos de almorzar, saco la cartera y dice, no, dice, yo te invité. Porque todavía él se crió en México, él era de aquí, pero se crió en México. Gloria a Dios por los mexicanos y por todos los centroamericanos y demás, que sabemos que el que invita, a ver, digámoselos otra vez, el que invita, dígale al que está a su lado, el que invita paga. Sí, el que invita paga, hermano, ¿verdad? Sí, de que cuando invita a su pastor ya sabe, santo. Entonces me invita este hermano y cuando yo iba a pagar me dice, no, yo voy a pagar. Y yo en aquel tiempo era muy orgulloso, muy así, y me sonrío sarcásticamente, ¿verdad? Y le digo, no, yo gano mucho más que tú. Y se me queda viendo él así a los ojos y dice, pero yo te invité. Dice, para mí no importa que tú ganes más, dice, yo te invité. Entonces yo sentí algo bien, bien feo en mí, así como me hirió el orgullo, hermano. Me hirió el orgullo. Entonces yo le dije, no, yo pago. No, dice. Entonces dice, jamás me vas a permitir invitarte otra vez. Dice, porque si yo te invité, yo voy a pagar. Y me puso una lección tremendísima. Porque él que ganaba mucho menos que yo, él quiso pagar por mí. Entonces para mí por una parte se me hizo una honra que yo entendí hasta después que se me bajó el orgullo, entendí que él me estaba honrando. Porque la honra no solamente significa eres un buen amigo, no, honralo si es un buen amigo. Eres un buen hermano, honralo si es un buen hermano. Pero acuérdate siempre, el que invita paga. Alabado sea el Señor. Entonces Dios dice, yo honraré
a los que me honran. Y cuando nosotros somos irregulares con Dios, por eso no entendemos que nuestra vida a veces se vuelve un roller coaster, dicen los americanos, una montaña rusa, subes, bajas, y a veces parece que te dan remolinos y remolinos, porque no estás cumpliendo como dice la palabra de Dios, porque estás siendo irregular con Dios, porque no estás cumpliendo con Dios como Él te está pidiendo. No estoy hablando de diezmos, estoy hablando de toda la palabra de Dios, de principio a fin, del alfa al omega, del Génesis al Apocalipsis. Dios dice: yo honraré a los que me honran. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice Dios, si vamos a entrar en lo que Él me honra, no es mi tema, no es mi lema, pero estoy hablando de lo que eran las finanzas. Tú quieres que tus finanzas sean prosperadas, escucha bien, tienes que tener bases sólidas. Y no te estoy hablando que diezmes, no es mi intención hablarte de eso, pero esto empieza desde el hogar, porque en el hogar todas las personas, todas las familias tienen problemas financieros, porque no tienen bases financieras, porque no tienen bases sólidas, porque dicen: esta es tu cuenta y esta es la mía, esto es lo tuyo y esto es lo mío. Desde ahí están haciendo una separación y una división. Entonces no hay bases sólidas. Entonces, por eso, ¿cómo va a honrar Dios ese hogar? Desde ahí es donde hay que empezar a honrar. Honramos el hogar, honramos a la esposa. Hay unos que prefieren honrar a los amigos que a la esposa. No, honre primero a la esposa, honre primero a los hijos y después al pastor, a los hermanos y a los demás. Honre primero a su familia, enséñese a disfrutar a su familia. Me decía alguien por ahí: no, vamos a salir, pero vamos a invitar a la pareja fulana y a la pareja. Mira, es muy hermoso. Yo les digo siempre: compartamos, convivamos. Pero te voy a decir una cosa: si tu marido o tu mujer siempre están pidiendo salir a pasear con otras personas, es porque no han aprendido a disfrutar de ustedes mismos. Siempre ocupan, y esas personas son personas vividoras de la fe de otras personas. Ellos se gozan viendo a otros felices, porque ellos no son felices. Entonces, por eso le digo, tenemos que honrar primeramente a la esposa, al esposo, a los hijos. Cuando aprendamos a disfrutarlo nosotros, entonces convivamos con otros, porque no les vamos a robar la felicidad, sino que vamos a compartir nuestra felicidad con ellos. Amén. Entonces, ¿te estás dando cuenta cómo nos va a hablar Dios? Te está hablando Dios en una manera que estoy empezando por las finanzas, pero cuando siguen las finanzas, estamos desequilibrados, entonces todo nuestro hogar está desequilibrado. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas en el hogar son las finanzas. ¿Cuántos de aquí hemos pasado por problemas financieros en el hogar? Y más porque dicen: esto es tuyo y esto es mío. Nomás su pastor. Ah, ¿verdad? Seamos honestos con Dios. Entonces, ahí es donde tenemos que mirar, y nosotros entendemos que cuando hay una pareja en el hogar, no podemos traer nosotros mismos división. Y así empezó el Señor a hablarnos en este año: unidad. Nos habló de la unidad de los padres con los hijos, nos habló de la unidad de los esposos, la esposa con el esposo, y nos habló de la unidad personal, que sintieras y pensaras de la misma manera, que te empezaras a poner tus sentimientos y tus pensamientos en acorde, en una sola línea, para que pudieran prosperar todo lo que te propusieras. Amén. Entonces, regreso nuevamente, eso es concerniente a lo que es la finanza, es concerniente a lo que es los diezmos. La Biblia habla de eso y dice, bueno, no voy a hablar de más, ya sería de más hablarte de primicias y de ofrendas y de holocaustos y demás, pero todo eso es concerniente a lo que dice la palabra de Dios. ¿Quieres que Dios te bendiga? Diga en tus finanzas: séle fiel a Dios, es todo. Ahora, si tú quieres ser fiel para ti mismo y ganarte por tu propio brazo, la Biblia tiene muchos ejemplos de hombres que lograron cosas por su propio brazo, dice la Biblia, pero al final se les quebró el brazo. O sea, en otras palabras, fracasaron. Porque no se puede, si no hay la voluntad de Dios en lo que nosotros hacemos, no podemos prosperar en nada. La Biblia misma nos lo dice, porque Dios es el que da las riquezas, y luego nos dice, le añade ahí, pero también Dios es el que nos da la facultad para disfrutar las riquezas. La Biblia misma no lo dice. Dios las da y Dios nos da la facultad para disfrutarlas. Dios no tiene nada de malo con que tú te mates todo el tiempo trabajando overtime para tener dinero. No, Dios no se mete en eso. Por eso dices, es bendición. Me llega un hermano un día y me dice: pastor, estoy bien bendecido. Gloria a Dios, hermano, ¿qué sucedió? Ya me ascendieron, ahora soy manager en la empresa. Gloria a Dios, qué bueno, vamos a orar. El martes que llegamos a la oración, no voy a poder, pastor. No, pues, no. Ok, bueno, el domingo, tampoco, pastor.
¿Por qué? Es que mi trabajo ahora incluye que trabaje también los domingos. Hermano, Dios jamás te va a dar algo que te quite el tiempo para Dios. Por eso vivas trabajando todo el tiempo y piensas que es bendición de Dios, pero eso no es bendición de Dios. Dios bendice lo que Él te da. Amén. Y si Él te da 100 y le das el 10, Él bendice el 90 que te queda. En los diezmos dicen, es que Abraham dio los diezmos. Todavía ni el diezmo se inventaba. Todavía Dios no ponía los diezmos cuando Abraham. Y Abraham no dio el diezmo, Abraham dio el 90 y se quedó con el 10. Lee la Biblia y ahí te lo va a explicar y te lo va a decir. Bien, ahora continúo. Eso era solamente para explicarte, ¿sí se pudo? Gloria a Dios. Ahorita todavía no importa si no lo pone. Ahorita todavía no entro en eso. Solo quería saber algo que vamos a presentar allá. Pero cuando estamos hablando del número 10, como te dije, significa juicio o remuneración. Porque el juez te va a encontrar ya sea culpable o inocente. Y si el juez te encuentra inocente, el enemigo o el que te está acusando, la parte acusadora, te tiene que remunerar. Por eso dice, 7 veces devolverá el haber de su casa. Y todo lo que el diablo te haya quitado, 7 veces te lo tendrá que devolver. Alabado sea el Señor. 7 veces dice la Biblia. Gloria a Dios. Hablábamos del número 10, que es el año que vamos a entrar. En lo natural, estamos entrando al año noveno, porque es 19. El último número es el 9. Entonces, en lo natural, están hablando de la afirmación. Apenas ellos van a entrar a la afirmación. A nosotros ya nos llovió hasta por debajo de la lengua, pero ahora vamos al juicio. Ahora vamos a la declaración delante del Rey, delante del Dios Todopoderoso. Y cuando entramos en eso, desde aquí lo empezamos a mirar, 19. Entonces, si nosotros lo sumamos, 1 más 9, 10. Estamos entrando al año décimo. El año décimo es el círculo, es la culminación, es la completación. Es un círculo que se cierra y lo encierra todo. Tú puedes sacar cualquier número, millones y millones, solamente con el número 10. ¿No es cierto? Bueno, no el 1 y el 0, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y de ahí sacas todos los números que tú quieras infinitamente. Sigues y sigues haciendo números. 1 millón y tantos. Bueno, está el 1 y luego ponemos el 0 y 0 y 0 y 0 y tanto más con el 10. Porque es un número que se cierra, es un número de completición. Pero es también un número de juicio. Por eso este número se completa, se cierra. Es un círculo que lo encierra todo. El Señor ayer nos hablaba y decía, quiero empezar algo nuevo con ustedes. Quiero empezar de cero con ustedes. O sea, enciérralo todo de una vez, ponlo en las manos del Señor, porque vamos a entrar a un nuevo comienzo. Una nueva atmósfera se va a abrir en nuestras vidas. Hay 10, el Señor Jesucristo menciona 10, yo soy, en el libro de Mateo. Dice, yo soy el pan de vida. En el libro de Juan, 6:35 dice el Señor, Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida que bajó de los cielos, Juan 6:41. Yo soy el pan vivo, Juan 6:51. Yo soy la luz del mundo, 8:12 de Juan. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, Juan 8:18. Yo soy la puerta de las ovejas, Juan 10, 7 y 9. Yo soy el buen pastor, Juan 10, 14. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 11, 25. Y el último, el décimo, yo soy la vid verdadera, Juan 15, 1 al 5. Yo soy la vid verdadera. ¿Tú sabes qué significa eso, hermano? ¿Qué sale de la vid? El vino. El vino, yo soy el vino nuevo, dice el Señor. Alabado sea el Señor. Este es el año donde Dios empieza a hacer cosas grandes. Porque ¿sabes cuál es este ministerio? La vid verdadera. El vino nuevo del Señor. Alabado sea el Señor. Amén. Tenemos 10 generaciones que se maldecían con la maldición del bastardo. Deuteronomio 23:2. La maldición más grande que está en la Biblia es esta que te estoy mencionando. Deuteronomio 23:2. Hay 10 dedos en la estatua de Nabucodonosor, que significaban 10 reinos. Hay 10 plagas, si tú quieres mirar la estatua de Nabucodonosor, Daniel 2, 41 y 42. Hay 10 plagas que Dios soltó en Egipto, Éxodo 9, 14. 10 veces tentaron a Dios en el desierto. Alguien léame los números 14, 22, para entender lo que hablamos ahí.
El mismo Señor lo dice: me han tentado 10 veces. ¿Cómo dice? Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces. ¿Cuántas veces? 10 veces. Entonces, ¿cuántas veces tentaron a Dios en el desierto? 10 veces han tentado al Señor. Ahí está. Entonces, está hablando del número 10 nuevamente. Hay 10 mandamientos en la ley, Éxodo 20. Ahí nos los da. 10 mandamientos. 5 de esos mandamientos nos llevan a la gracia. Y 5 de esos 10 mandamientos nos llevan a la desgracia. 5 de esos mandamientos son para Dios. Y 5 de esos mandamientos son a la concupiscencia de la carne: matar, robar, chismear y de demás. Se encuentran los 10 mandamientos. Hay 10 vírgenes, 10 vírgenes sensatas y 10 vírgenes imprudentes. 5 vírgenes se salvaron y 5 vírgenes se condenaron. Hay 10 cuernos en la bestia del Apocalipsis, Apocalipsis 13:1. Hay 10 parábolas del reino de Dios en Mateo. En Mateo 13 hay 7, en Mateo 22 hay 1 y en Mateo 25 hay 2. Si las juntas, 7 y 3, 9, perdón, 7 y 1, 8 y 2, 10. Entonces, otra vez está hablándote del número 10. Ahora, si me ponen la imagen para que veas a lo que te estoy hablando y por qué Dios está hablando del número 10 para nosotros. No sé si se alcanza a ver. Bueno, hay poquito se alcanza a ver. ¿Se podrá hacer que se haga zoom? Vamos a tratar de hacerlo zoom. ¿Lo alcanzan a ver ahí? No sé, ¿les doy un poquito más de tiempo? Ok, entonces ahorita le damos un poquito más de tiempo. Ahí lo pone cuando usted pueda. Dice, pero nosotros estamos, pon atención en esto. Al mes, ¿qué meses? ¿En qué mes estamos? 12. Mes 12. Día 31 del 2018. Ahora, si nosotros juntamos esta suma sumándola, ok, estamos aquí, nos vamos a tomar un día extra, ¿verdad? Estamos terminándolo, pero vamos a tomar un día más del año entrante, ¿cierto? Entonces, 12 más 31, 43. Más del 2018, ¿verdad? Más 20, 63. Más 18, 81. Y un día que nos vamos a tomar, 82. 8 y 2, 10. Está dándonos la cifra 10. Como le decía, cuando escribimos la última cifra de la terminación de donde estamos en la fecha, que están las rayitas, ¿qué número ponemos? 19. Entonces vamos a entrar al año 19. Sacamos la cuenta ahí, 9 más 1, 10. Nos está hablando nuevamente del 10. Ahora, no vamos a hacerlo de esa manera, no vamos a sumarlo. Vamos a sacar todos los números individualmente y vamos a sumar uno por uno. Si nosotros sumamos, necesitaría que estuviera ahí para que lo entendiera, pero si sumamos, por ejemplo, dijimos que estamos en el mes 12, ¿verdad? Bueno, vamos a irlo sumando. A ver, ya se pudo un poquito mejor. Vamos a entrar aquí está donde le decía, ya sumamos, tomamos 1, 82, 8 más 2, 10. Entonces nosotros vamos a entrar al año 2019. Entonces vamos a entrar al mes 1, al día 1 del 20, o sea, del 2 del 2019. Vamos a sumarlos: 1, 2, 3, 4, 5 y 9, 14. 14, 4 más 1, 5. Ahora vamos a restar, como estábamos ahora, vamos a tomarlos de esta manera: 1 más 1, 2 más 20, 22 más 19, 41. 4 más 1, 5. 5 y 5, 10. 5 por 2, 10. Tenemos 2 5. 5 por 5 más 5, 10. Todo lo que está indicando el Señor es al año en donde vamos a entrar. El año que vamos a entrar para el Señor es muy importante para nosotros como congregación. El año donde nosotros vamos a entrar es un año, como te estaba diciendo, de juicio. Pero lo importante de esto es que si Dios nos encuentra, no vamos a estar limpios de pecado, como te digo, porque si fuera a estar limpio de pecado, me bajo del altar, hermano. Porque dice la Biblia que todo aquel que dice que no tiene pecado es mentiroso. Y yo no voy a ser mentiroso. O sea que todos tenemos, como dice por ahí, algo en lo que estamos fallando para con Dios. Todos. Dicen por ahí, hasta el Papa y la mujer más guapa. Amén. Así que si usted vino muy bonita y muy de trencita y demás, todos tenemos algo que rendirle cuentas a Dios.
Aquí es donde encuentra y donde entra la importancia de la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de Dios en el libro de los números nos menciona no solamente que hay pecado, sino que hay tres tipos de pecado. Entonces, concerniente a esos tipos de pecado, es conforme nosotros vamos a estar delante de Dios y es como se nos va a juzgar conforme a eso. Ahora, te digo, todo el pecado que tú hagas, tú lo vas a pagar, no Dios. Dios ya estipuló y Dios ya dijo y hay paga por el pecado, paga por la maldición y paga por todo lo demás. Dios no te va a condenar por todo eso. Ahora, cuando hay la paga, dice que todo pecado es perdonado delante de Dios. Esto no es permiso para que peques, porque las consecuencias las vas a pagar tú cuando peques. Amén. So, yo me lavo las manos como hizo Poncio Pilatos. Lo que te quiero decir es lo siguiente, que el propio Juan, el apóstol, en el libro de Tercera de Juan dice, yo no pido que oren por todos, dice, sino por aquellos que no han pecado de muerte. Entonces, cuando nosotros hemos pecado, hay un juicio que se va a hacer y es donde nosotros vamos a entrar. Pero en ese juicio es donde nos vamos a levantar vigorosos, nos vamos a levantar triunfantes o vamos a caer delante de la presencia del Señor. Pero te tengo buenas noticias, porque si Dios te trajo hoy aquí, es porque el veredicto que Dios quiere dar para ti es de inocente. Alabado sea el Señor. No es de que yo lo diga. No es de que yo lo diga, sino que papá Dios es lo que quiere para tu vida. ¿Por qué no me acompañas con la Biblia al libro de Zacarías? Capítulo 3. Cuando estés ahí me das un amén, por favor. Le pones ahí un marcador, una línea, un leo el dedo y te pasas hasta Apocalipsis. No me vayas a perder Zacarías 3. Apocalipsis 20. Gloria a Dios. ¿Ya estamos todos ahí? Apocalipsis 20. Alabado sea el Señor. En Apocalipsis 20, capítulo 11, perdón, 20, versículo 11 y 12, dice lo siguiente. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, y los libros fueron abiertos. ¿Los qué? Libros. Plural. Y otro libro fue abierto. ¿El cual es el libro? De la vida. Entonces otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas según sus obras. Y fueron, dice aquí la escritura, juzgados los muertos por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Nos está hablando de juicio. Ahora sí, devuélvete hasta Zacarías, capítulo 3. ¿Ya estamos por ahí? Gloria a Dios. Libro de Zacarías, capítulo 3, dice lo siguiente. Me mostró al sumo sacerdote Josué. ¿A quién? Al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Cristo. La Biblia nos dice que el ángel de Jehová es Cristo. Entonces estaba el sacerdote delante del ángel de Jehová. ¿Cómo dice segunda de Pedro 2:9? Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Entonces, ¿quién es usted? El sacerdote de Dios. ¿Y quién es el ángel de Jehová? Jesucristo. Entonces, quiere decir que hoy nosotros estamos delante del ángel de Jehová. Nosotros estamos delante de la presencia de Jesucristo. Pon atención, porque Dios te trajo hoy aquí para decirte dos cosas. Una, entraste en juicio. Y por eso estaba ese batallar en el año pasado de o te afirmas o no te afirmas, o te llega o no te llega, o pasas. Pero hoy ya hemos pasado, ya pasamos la condena, porque tú sabes que cuando lo agarran prisionero, primeramente lo meten a prisión y empieza la tribulación para esa persona. Y después es cuando viene delante del juez. Y cuando se presenta delante del juez, es cuando viene la sentencia. Ahí es cuando ya viene la sentencia. Cuando dice culpable o inocente. Entonces, nosotros somos los sacerdotes que estamos delante de la presencia del Señor Jesucristo. Estaba delante de la presencia del ángel de Jehová y Satanás estaba a su lado derecho para acusarle. Por eso te estoy diciendo, todo lo que ha pasado,
Por eso hoy Dios nos llamó a nosotros aquí. Porque el diablo ha venido y ha subido y ha estado constantemente. Es como el canto que empezaron cantando. Peleo con las voces de mi mente que me dicen nada soy, que me hacen sentir desamado, que no tengo amor, que ya no puedo más, que no sirvo para esto, que no sirvo para el otro, que soy un pecador, que soy un no sirvo para nada. Mi familia me trata como hasta como chilaquiles nos tratan a veces. Todos remojados ahí nomás. Eso es lo que el diablo ha estado haciendo delante de la presencia de Dios. Nos ha estado acusando y acusando y acusando. No porque te lo esté diciendo, porque quiero formar un bonito esquema para una prédica. No, hermano, yo no te estoy hablando de ningún bosquejo de prédica. Yo te estoy hablando de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Nos está hablando que estamos entrando a un año de juicio y definición. Nos está hablando que el Señor conoce lo más mínimo y lo más grande que hemos hecho. Nos está hablando que no es porque nosotros lo estemos provocando, sino porque hay quien nos está acusando delante del Señor Jesucristo, que se llama Satanás. Dice: y estaba el diablo a su mano derecha para acusarle. No voltee a su mano derecha, pero dice: y estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Quién estaba? Satanás. Jehová te reprenda, Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Pon atención lo que dice. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿A qué le llamas el incendio? Prueba de fuego. ¿Cómo te fue en este año? Como te digo, algunos que decíamos, ya no la voy a librar, no la hago, que ya te sentías fuera de este ministerio, que ya te sentías fuera de con nosotros. Pero sin embargo fuiste arrebatado de ese fuego y eres un tizón arrebatado del fuego. El Señor hoy te trajo y te arrebató, amado hermano mío, porque estaba siendo acusado por el diablo y por eso estaba viniendo la prueba y la tribulación tan fuerte a tu vida, porque estaban acusándote delante del Señor. Y lo dice aquí la palabra: Jehová te reprenda, Satanás, Jehová te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles delante del ángel. ¿Quién era el ángel nuevamente? Jesucristo. ¿Qué significan las vestiduras viles? Lleno de pecado. Así es como tal vez hoy estamos delante de la presencia del Señor. Así es como nos miraba el Señor, todos llenos de pecado, todos revolcados en el pecado. Pero Dios extendió su mano, por eso pudiste llegar hasta aquí hoy, porque Dios tuvo misericordia y ha sido un tizón arrebatado también tú. Alabado sea el Señor. Él ha tenido misericordia de nosotros. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítenle estas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, yo he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Te das cuenta que aunque nosotros nos sintamos todos viles y llenos de pecado, que apenas si la logramos este año, que no estábamos ni siquiera seguros si íbamos a seguir yendo a la iglesia, si íbamos a seguir firmes en la iglesia, que no estábamos seguros de lo que queríamos hacer porque nos sentíamos viles delante del Señor? Pero el Señor te dice: a pesar de la prueba de fuego que ha llegado a tu vida, yo he tenido misericordia y te he arrebatado como un tizón. Y dice que le dijo a los ángeles que estaban delante de él, que estaban a los lados de él: quítenle las vestiduras viles. En otras palabras, aquí está el veredicto que te digo que el Señor iba a dictar contra nosotros: quiten su pecado. Eso es lo que Jesucristo está diciendo: quítenle las vestiduras viles y pónganle vestiduras de gala. El Señor está redimiendo porque nos dijo: quiero empezar algo nuevo contigo. Quiero empezar algo nuevo contigo. Si hay alguien que nos puede redimir, se llama Jesucristo. Si hay alguien que aunque pecamos siempre tiene los brazos abiertos, es Jesucristo. ¿Sabes por qué murió en la cruz? Porque siempre estaba con los brazos abiertos. Porque no importa cómo vengas, porque no importa que lo hayas traicionado como lo hizo Pedro, Él sigue estando ahí para ti. Él sigue derramando su sangre porque hemos sido lavados y justificados por su preciosa sangre. Alabado
alabado sea el Señor, gloria sea su nombre, hermano, gloria sea su nombre, porque a Él le ha placido, no a nosotros, no al pastor, al Señor Jesucristo. Dijo, están entrando en una nueva área, en una nueva dimensión, espiritualmente los voy a llevar. Yo te dije, he vivido este año de victoria en victoria, pero quiero ir de gloria en gloria, alabado sea el Señor. Quiero ir de gloria en gloria. Quiero presentarme delante del Señor. Sé que me he equivocado muchas veces, pero no soy el único. Sé que te has equivocado muchas veces, pero no eres el único. Si no hemos cometido el pecado de muerte, amado hermano mío, aún tenemos la oportunidad de seguir luchando. Aún tenemos la oportunidad de seguirnos levantando. Aún tenemos la oportunidad de seguir clamando a la sangre del Cordero inmolado. Aleluya. Aún tenemos esa oportunidad. Aún tenemos la oportunidad de que Él tenga misericordia de nosotros. Por eso es que este año la pasaste terrible. Por eso es que este año ya no la contabas. Por eso es que este año te vino de un lado y te vino por el otro. Te dictaban que tenías cáncer. Te dictaban que tenías esto. Te decían que tenías lo otro. Porque estabas pasando la prueba de tu tribulación para que pudieses llegar delante del Señor Jesucristo y dijera: este es un tizón arrebatado. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a su nombre. El Señor Jesucristo le dijo: vístanle de vestiduras de gala. Vístanle de vestiduras de gala. Después dijo: pongan una mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra sobre su cabeza. ¿Sabe lo que significa la mitra? Corona. Te estaban coronando, póngale una corona. ¿Te imaginas, amado hermano mío, después de ser un pecador, después de que todos lo miraban con vestiduras viles? En otras palabras, aunque todos te estén acusando de pecador, aunque todos te estén acusando, Él dice: quítenle esas vestiduras. Él dice: quítenle esas vestiduras y pongan una corona en su cabeza. El Señor te está redimiendo y te está volviendo a coronar. ¿Sabes lo que significa la corona? Poder y autoridad, alabado sea el Señor. Poder y autoridad, gloria a Dios. Dice: pónganle una corona sobre su cabeza. Y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos. Mira, siempre el mensaje profético nunca te viene y te dice: oh, vas a ser prosperado. No, el mensaje profético viene y te dice lo que estás haciendo. Te dice lo que estás haciendo, pero te dice lo que tienes que hacer para que seas redimido. Y aquí está, mira, escucha el mensaje profético que le dice el Señor. El Señor te ha visto en tu pecado. El Señor te ha visto cómo está. El Señor ha visto tu prueba y tu tribulación. El Señor ha visto que lo has merecido y estás todo empurcudido, hermano. Estás todo vestido de vestiduras viles, pero el Señor dice: vístanlo de vestiduras de gala. Y cuando te visten de vestiduras de gala, que quiere decir en el libro del Apocalipsis las vestiduras blancas, dice: no, aún merece más. Pónganle la corona sobre su cabeza. Pónganle una mitra nueva a este varón o a esta varona. Y te pusieron la mitra nueva. Y dice: y el ángel de Jehová amonestó a Josué. Y esto es lo que dice el Señor para nosotros. Así dice Jehová de los ejércitos: si anduviésemos por sus caminos y si guardáremos sus ordenanzas, también tú gobernarás sobre mi casa. También tú guardarás de mis atrios. Entre estos que aquí están, te daré lugar. Alabado sea el Señor. Cuando usted se paró, cuando usted se paró aquí, dijo: yo tengo un propósito. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Si tú te apartaras de esos malos caminos, o sea, en otras palabras, ya te sacó el Señor, dice: ahora tú también tendrás autoridad sobre los que gobiernan en mi casa. Es el tiempo del poder y la autoridad de parte de Dios. Te ha puesto corona, te ha quitado las vestiduras viles, te ha levantado, te ha exaltado y te ha dicho: tú también gobernarás entre estos que están aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios.
8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote. Ahí pones tu nombre, tu hermano. Escucha pues ahora, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti. Escucha bien, tú que, y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿En cuánto? ¿Quitaré el pecado de dónde? ¿Quitaré el pecado de dónde? Le vuelvo a preguntar, ¿quitaré el pecado de dónde? ¿De qué estamos hechos? ¿De qué estamos hechos? Somos la tierra, y dice el Señor Dios Todopoderoso, en un día, que es hoy, quitaré el pecado de la tierra. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios Todopoderoso. Bendito por los siglos de los siglos. Él es el que vive y reina. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. En un día quitaré el pecado de la tierra. Versículo 10. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de ustedes convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Alabado sea el Señor. Cada uno de ustedes convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Yo le pregunto, todos estamos aquí porque hemos sido convidados por el Señor. Hoy es el día de la remisión. Hoy es el día de que se nos quita, de que somos juzgados, pero delante del Señor Jesucristo está diciendo, quítenle las vestiduras viles. Quítenle las vestiduras viles, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito al haberte traído este ministerio. La buena nueva es que hemos cruzado la prueba. La buena nueva es que la prueba de fuego ha pasado. Viene el tiempo de recompensa, viene el tiempo del poder, viene el tiempo de la autoridad, y en el nombre de Cristo Jesús todos somos victoriosos. Alabados sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Bendito. Ponte de pie, hermano, porque esta noche tenemos que celebrar. Esta noche hay victoria, porque el Señor Jesucristo ha decidido, amado hermano mío, empezar nuevamente con nosotros.